La largada fue muy pareja, moví un poquito mejor que del lado de la cuerda y después, bueno, hicimos algunos metros de diferencia que los pudimos mantener. Ahora trabajar un poco sobre las cámaras y la adquisición de datos y ver qué se puede mejorar para mañana. Creo que todavía estamos falta un poquito de tracción con correr las vueltas, pero bueno, es normal por el desgaste y por el calor que está haciendo. Así que trabajaremos en función de eso, pero creo que tenemos una gran base. En general se desgastaron todos los autos, la serie completa. Veremos mañana qué sucede, ¿no? O qué sucede por lo menos ahora en la segunda serie, que todavía falta. En lo que respecta a nosotros, creo que estamos bien parados. Si bien intentaremos mejorar un poquito la tracción y la ida de cola en el ritmo, creo que estamos muy bien. Las últimas dos o tres vueltitas costó un poquito en la zona de los frenajes, pero bueno, trabajaremos sobre eso. Después creo que se comportó todo muy bien. ¿Lo cuidaste? Intenté hacer lo más rápido posible sin hacer ningún desgaste extra sobre el auto. Pero bueno, veremos ahora qué pasa en la segunda serie. Esta es la primera victoria que logramos en este pista en una serie. El año pasado, cuando debutamos, largábamos segundo en la primera serie y bueno, se nos escapó ahí y llegamos terceros, pero bueno, el auto se mostró muy competitivo el día viernes y pudimos lograr esta victoria en la serie. Sí, en la largada él movió un poco mejor, fue por afuera y bueno, venía medio auto delante mío. A mí, para dejarle el lugar y no tocarlo a él, se me mueve mucho de cola y perdió velocidad ahí, pero bueno, él se fue sobre el piano y bueno, pude mantener la posición. Y bueno, después de las primeras vueltas el auto iba bárbaro, pude hacer una diferencia. El único sector que me costaba era la entrada a la recta, la horquilla, digamos, la última curva, porque tenía una pequeña de trompa, pero después en el resto del circuito le podía hacer una leve diferencia que me da tranquilidad para llegar acá. Y tenemos que trabajar a ver si podemos mejorar ahí la horquilla, que bueno, es un sector fundamental de la pista, y después bueno, en función al ritmo, ¿no? Porque va a hacer mucho calor y los autos se van a caer. En la horquilla se te venía acercando, ¿no? Sí, era el lugar más crítico para mí. La verdad que durante todo el fin de semana fue uno de los que mejor hacíamos, y bueno, en la serie nos quedó con una pequeña de trompa que bueno, nos costaba hacerlo rápido, ahí era donde más se me acercaba, pero bueno. Queriendo corregir, por ahí se fue por la entrada. Claro, en el resto del circuito venía bárbaro y me permitía hacer una leve diferencia que llegaba con tranquilidad acá. Ahora habrá que hacer un cambio seguramente, porque en el ritmo de la final de tantas vueltas va a complicar más todavía. Sí, sin dudas, hay que trabajar en función al ritmo. Como dije antes, va a ser mucho calor mañana. Y bueno, la primera vuelta el auto fue muy rápido, pero bueno, después tuvimos un pequeño caída en el ritmo, pero bueno, vamos a trabajar y vamos a tratar de solucionarlo para dar pelea mañana.